Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más a la grandísima serie de WrestleMania. Y el enterrador, nos volvemos a meter en ese grandísimo pay-per-view que tantas veces nos hace soñar, para en esta ocasión enfrentarnos a The Natural Boy, Ric Flair. Si logramos derrotar a nuestro contrincante, nos iríamos con la victoria número 10. 10 victorias consecutivas, así que hermanos, no podemos perder porque nos jugamos bastante. Así que sin más dilación, bienvenidos y vamos a por ello, vamos a WrestleMania 18. Venga, estamos preparados, ¿de acuerdo chicos? Quiero que me deis todo el apoyo del mundo, por favor, porque Ric Flair, sabéis de sobra que no va a ser un luchador fácil ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Tiene la figura 4, por lo que más nos vale estar lo más alejado posible de The Natural Boy, porque como nos enganche, os puedo asegurar que nos va a dejar sin piernas. The Undertaker, el entrenador, entrando con esa Harley Davidson que yo por lo menos la verdad es que me gustaría tenerla y dar una vueltecita por aquí, por Valencia, ¿no? Para decirle a las chicas, ¿qué? ¿Qué os parece? ¿Os gusta mi moto? ¿Queréis subir a que os dé una vuelta? En fin, vamos a dejar el tema de los ligoteos a un lado y ahora sí vamos a concentrarnos con el combate que se viene, porque se avecina algo muy pero que muy importante. WrestleMania 18, el enterrador se enfrentó a Ric Flair y estoy seguro que el combate fue simplemente alucinante. Ahora mismo no puedo decir si el combate es bueno o no porque todavía no lo he visto en la vida real, pero cuando terminemos este combate, obviamente sabéis lo que voy a hacer, más que de sobra me ducharé, porque algo no, pero seguro que me va a costar, así que me ducharé después de haber sudado un montón en este combate y acto seguido me iré a ver ese combate. Por cierto, importante, que no lo he dicho, tiene una pequeña estipulación, de acuerdo, este combate, una pequeña norma, y es que no vale, vale completamente todo. Aquí, chicos, la legalidad no existe, nada de eso. Podemos usar sillas, podemos usar mazos, podemos usar todo lo que se nos venga a la cabeza. Así que yo creo que si utilizamos los objetos bastante a nuestro favor, y lo vuelvo a repetir, que Ric Flair no nos enganche, podemos llevarnos una victoria medianamente fácil. Eso sí, como Ric Flair enganche una silla, yo creo que más nos vale salir corriendo. No disqualification match. Se viene algo muy, pero que muy bonito. Y además, enfrentarse a Ric Flair como que siempre suma puntos, ¿no? Es un auténtico dios de la lucha libre, una auténtica leyenda. Y creo que ahora mismo no soy consciente de que estamos viviendo un momento realmente muy, pero que muy bonito. Una leyenda contra otra leyenda. Madre mía, tío. Ric Flair, que ahora mismo es el luchador que más títulos ha conseguido de la WWE, aunque John Cena está muy pero que muy cerquita de conseguir. El combate comienza, Ric Flair contra el enterrador, WrestleMania 18. Chicos, preparaos porque se viene algo muy pero que muy serio. Para empezar, nos subimos a la tercera cuerda. The Undertaker se va a lanzar con todo. Quiero ver ese movimiento tan bonito. Nos lanzamos y menos mal que Ric Flair se ha levantado justo a tiempo, porque yo creo que sin el movimiento no habría llegado. El tema de los objetos, creo que lo sacaré más adelante. Primero quiero dejarle un poquito blandito para que la silla termine por poner el punto final en este combate. Logramos reversarlo, pasamos por detrás. The Undertaker muy concentrado, muy motivado, quiere llevarse la victoria número 10 y yo también. Vamos corriendo y ¡oh! Ric Flair nos engancha y nos lanza volando. Cuidadito aquí, elbow muy pero que muy doloroso contra la cabeza de The Undertaker. Ric Flair se va a intentar lanzar. Cuidadito aquí, que creo que me va a hacer mucho daño. Sí señor, lo logramos reversar, perfecto. Lo enganchamos de nuevo. Ric Flair pasa por detrás y se saca un reversal DDT que ha dejado al público de la WWE anonadado. Vamos corriendo, nos está esperando Spinebuster por parte de Natural Boy. Nos da la vuelta, se va a intentar concentrar con nuestras piernas. La estrategia de Ric Flair es bastante, bastante obvia: hacernos el máximo dolor posible en las extremidades para que a la hora de sacar la figura 4 me haga el máximo dolor posible. Y de momento, chicos, pues tiene toda la pinta de que así va a ser. Va a ser complicado ganar a Ric Flair, ¿eh? Va a ser muy pero que muy difícil. Más teniendo en cuenta que tiene la figura 4. Un finisher de submission, chicos, es bastante, bastante complicado de llevar. Así que tenemos que pensar alguna estrategia, porque imaginaos que me para unos cuantos finishers. Quieras o no, la figura 4 no va con cuenta de 3, es una submisión y es mucho más complicado. Así que vamos a tener que utilizar la cabeza bastante. Ric Flair es el primero en probar la cuenta de 3. La cuenta no llega ni a 1. Una cuenta bastante, bastante temprana. El público de la WWE vitoreando a Ric Flair. Dos auténticas leyendas se están enfrentando ahora mismo.
en el cuadrilátero de WrestleMania 18. Así que lo único que podemos hacer ahora es abrir los ojos lo máximo posible y disfrutar. Vamos a sacar una silla. Ric Flair no nos lo ha permitido. Quiere que la pelea sea lo más justo posible. Y no, nada, tío. ¿Qué pasa? ¿Que no tengo reversa o qué? No entiendo nada. No estoy reversando nada. Ahí está, perfecto, vamos corriendo. Y me lo reversa otra vez, tío, pues nada, ok. Nos golpea contra... Nos hemos golpeado contra la mesa de comentaristas. No sé cuántos reversal tendré, pero yo diría que bastante pocos. Porque es que no me sale ni la opción del R2, con eso os digo todo. Vale, lo enganchamos, vamos corriendo y DDT, por fin. Vamos, Taker, ponte las pilas, por favor, te necesitamos. Venga, va. Vamos a sacar la mesa. He dicho que la iba a sacar un poquito tarde, pero viendo que Ric Flair me está costando más de lo que yo pensaba, creo que es el momento de utilizar la artillería pesada. Vale, la mesa la vamos a meter dentro del cuadrilátero. Ric, el combate se va a celebrar aquí dentro, pese a quien le pese. Lo enganchamos, lo lanzamos contra el esquinero. The Undertaker va corriendo y ¡oh! Ric Flair logra apartarse justo a tiempo. La pierna, ¿dónde iba? Porque creo que a mí... ¡No! ¡Vamos! ¡No! Figura 4 completamente sacada de la manga. No me ha hecho ni movimiento personal antes, o sea... ¡Increíble! ¿Vamos, Taker? Vale, logramos soltarnos. Poquito a poco. Es la primera figura 4 de la noche. Como me haga muchas más, os puedo asegurar de que el enterrador se va a tener que ir corriendo al hospital por lesión de pierna. Vale, colocamos la mesa. Colocamos la mesa, por favor, Ric, muérete. No, tío, no, Ric, era broma. Vale, perfecto. A ver si se la podemos romper, dime que sí. Lo colocamos, se viene. No, tío, me ha colocado en su lugar, ¿eh? Cuidado aquí, que a ver si por tonto la mesa me la voy a comer yo. No puede ser. Ric Flair se ha lanzado con todo y me ha terminado por romper la mesa. Se ha lanzado con todo, tío, lo habéis visto, como si se tratara de una maldita lanza. Hermanos, me da la sensación de que la victoria número 10 está bastante lejos. Voy a intentar ganar, obviamente, pero no tiene pinta. Ahora mismo, como estoy viendo esto, no pinta bien. Vale, bien. Vamos, Taker. Todos los farlianos confían en ti. Quieren que continúes con la racha de victorias. Quieren que termines la serie de WrestleMania siendo el auténtico fenómeno. No les podemos fallar a los farlianos, así que vamos a probar la cuenta de 3. Si llega a 3, oye, bienvenido sea. 1, 2, y nunca mejor dicho, Bueno. Ric Flair está más cansado de lo que yo pensaba. Esto me gusta. Logramos reversarlo, perfecto. Podría utilizar el comeback, pero creo que de momento no sería lo más factible ahora mismo. Vamos a intentar enganchar, ¿qué os parece? Una escalera. Hace un momentito Ric Flair me ha roto la mesa de madera, así que ahora mismo nosotros le vamos a intentar romper una maldita escalera de acero. No prometo nada, pero mis intenciones son bastante claras. Ric Flair nos mete para dentro del cuadrilátero. No quiere saber nada de los objetos. Y es que es cierto, de momento él no ha sacado nada. El único que está sacando la fiesta de debajo del cuadrilátero es el enterrador. Cuidado. ¡Lo he logrado reversar! ¡Sí, señor! ¡No hay figura 4 que valga! ¡Desgraciado! Vale. Pero reversa el DDT, por lo que veo, sí. De nuevo vuelve a probar la cuenta de 3. Lo paramos fácil. Vale, yo diría que ahora mismo deberíamos tener finisher. Y lo tenemos que aprovechar, chicos. Ahora o nunca. Menos mal que hemos parado la figura 4. La suerte nos empieza a sonreír. Y es algo que, gracias a Dios, la verdad. ¿Qué diablos está haciendo Ric Flair, tío? Es como que está haciendo una pequeña danza. Está bailando, quiere terminar con el combate haciendo un pequeño ritual. Vale, Taker, va, atento. No nos desconcentremos y vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Que tenemos un combate muy complicado. Lo paramos. Vamos, Dios mío. Es que ya estoy sudando, tío. Ya estoy sudando, es alucinante. Vale. Lo enganchamos. Sí, señor, se viene el last ride. Perfecto. Perfecto, ahí está. Contra la lona. Probamos la cuenta de 3. No me la quiero jugar. 1, 2. Y Ric Flair se sale. Ric Flair se sale del last ride. Bueno, pues ya estamos empatados. Él me ha hecho antes una figura 4, yo le he hecho un last ride, perfecto. Creo que el combate, hermanos, se va a terminar con un Tombstone Piledriver. Creo que va a ser la única manera de hacer que Ric Flair se vaya al otro barrio. No encuentro otra opción.
Hola, compañero, te estaba esperando. Perfecto. Contra el esquinero. Vamos a ver si le podemos hacer un superplex o algo. Obviamente, si me reversa las cosas, no. ¡Qué pesado con la pierna, tío! Escúchame, no soy solo piernas, ¿eh? Tienes más partes de mi cuerpo. Nada, tío. Es inteligente, ¿eh? Es muy listo. Va a estar muy complicado llevarnos la victoria. Movimiento personal. Y creo que me lo he comido. Ahí está. No sé qué hacer. Comeback. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué será? ¿Tú lo has visto venir, eh? ¿Ibas a vacilar con tus seguidores en el esquinero? Pues lo siento mucho. Vale, el comeback tiene que salir, ¿eh? Tiene que salir sí o sí. Dale la vuelta, por favor, crucemos los dedos, hermanos. ¡Crucemos los dedos! Ahí está, movimiento comeback por parte del enterrador. Enganchamos a Riffler directamente contra el esquinero. Se va a dar la vuelta, tiene que estar rebotado. Rebota contra la cuerda de Big Boom, pero que muy bonito. Y terminamos con un leg drop. ¡Horras! De la lona, vale. Tenemos movimiento personal. Estupendo. Vamos a intentar inclinar la escalera. Vale. La clave ahora mismo es intentar que se coma la escalera. Rompérsela. Y de momento va a ser que no. Vale, bien. Bueno, pues si no te puedo romper la escalera, tío, oye, voy a hacer lo que tengo que hacer, que es ahora mismo un... Nada, tío, no me deja. Es que no me deja. Bien, bonito, muy, muy bonito. Vamos, Taker, revienta de la escalera de una vez por todas, por favor. Nada, que me lo sigue reversando, es que yo flipo, tío. Ric Flair es el hombre de los reversal. Figura 4, ¿verdad? Contra... No, 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 no. No puede ser. ¡Dios! Yo que he sacado los objetos, me los he acabado comiendo yo. Increíble. Increíble. Ric Flair contra el esquinero. Vamos, Taker. Sé que duele, sé que te estás comiendo todo ahora mismo, pero, tío, tienes que hacer un esfuerzo, por favor. Vamos, Taker, arriba. Vamos, Taker, que Ric Flair quiere terminar. Nada, no me levanto, tío. No me levanto. Me he comido una mesa, me he comido una escalera, me estoy comiendo todo tipo de objetos. Y Ric Flair todavía que no se rinde. Lo enganchamos, lo lanzamos para afuera. Vale. Solo tengo ahora mismo una opción. Recemos. Recemos al dios enterrador. Esa mesa de comentaristas se tiene que romper, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo, hermanos. Ric Flair, es el momento de que te comas la mesa. Contra la mesa de comentaristas está. Movimiento, oh my god. Creo que ha salido bien, sí señor. Si terminamos por romperle la mesa de comentaristas, contaría como escalera y mesa, estoy seguro. Enganchamos a Ric Flair y ahí está. Tombstone Piledriver contra la mesa de comentaristas. Le damos la vuelta al combate, sí señor. Vale, lo enganchamos. Lo enganchamos y terminamos. Lo enganchamos y terminamos. Flair, si no te importa... No, tío, te iba a decir que te metieras para adentro, pero veo que de momento no te apetece. Ric Flair nos levanta, cuidado aquí. Logramos reversarlo, va a ser que no. En esta ocasión nos mete él. Le quería meter yo, pero bueno, ya me ha metido él. Ningún problema. No tiene figura 4, puede ser que quiera probar la cuenta de 3, pero nosotros no se lo permitimos. ¡Qué combate, tío! La verdad es que con la tontería está siendo bastante más extremo de lo que yo pensaba. Movimiento personal, ahí está. Por favor, que no me la pare, que no me la pare. Chokeslam, sí señor. Probamos la cuenta de 3 y logramos ganar. 1, 2, 3. Ahí está, derrotamos a Ric Flair con un Chokeslam que le manda directamente al infierno. Madre mía, qué combate más difícil, qué combate más complicado. Ric Flair ha tenido todo lo necesario para llevarse la victoria. Me ha hecho más una figura 4. El enterrador ha logrado aguantarlas. Me ha roto una mesa. Me ha roto una escalera. Pero es que Taker no se ha quedado contento. Él mismo le ha roto la mesa de comentaristas. Ha habido un Chokeslam, ha habido un Old School. Ha habido de todo. Un combate muy pero que muy bonito. Y continuamos con la racha de victorias. El número 10 ya está en nuestro quehacer. Y vamos a ver cómo continúa esto, pero de momento muy, muy contento. ¡Qué diablos! ¡Qué diablos, tío! Lo siento, me quiero vengar. Me quiero vengar. Uy, ¿esta mesa de dónde? Bueno, no tengo ni idea. Me quiero vengar, chicos. Lo siento. Lo siento, ¿de acuerdo? Él me ha roto antes la mesa de comentaristas y me ha dolido mucho. Así que en esta ocasión nosotros vamos a terminar, ¿de acuerdo? Pero vamos a terminar a nuestra manera. Lo siento, amigo. Lo siento, todavía no te has ido al infierno. Y creo que solo hay una manera
para que te vayas. Así que si no te importa, prepárate, Ric Flair, porque te vas a ir con toda la de la ley. Ahí está, sí señor, se viene. Se viene, compañeros. Como me salga bien, flipo. Lo enganchamos contra la mesa de comentaristas. Vamos, Taker, ahí está. Spinebuster contra la mesa en llamas. Y terminamos por reventar a Ric Flair. Cuidadito aquí, que todavía no hemos terminado, chicos. Lo volvemos a enganchar. Y ahí está, garra que te crió. Perfecto. Lo siento, hermanos, lo siento. Llamarme cobarde, llamarme sucio, pero que me haya roto una escalera y que me haya roto una mesa me ha dolido bastante en mi corazón. Y eso a Taker no se le puede hacer. Ahora sí, en parado, Tombstone Piledriver, te vas con la sangre a casa. Y ahora sí, rest in peace. ¡Perfecto! ¡Vamos a ello! ¡Grandísimo Taker! ¡Se lo merecía! ¿Queda claro? ¡Se lo merecía! ¡Qué combate, tío! Alucinante, esta serie me encanta. En fin, like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado. Para gustos colores, 10-0. Y nos veremos en el siguiente vídeo con muchísimos más hermanos, hermanas, farelianos, farelianas, familia. Os quiero un montón y recordad, rest in peace.